Tú no estás solo en esta odisea. Tú no estás solo en este problema. Tú no estás solo en esta circunstancia. A veces el diablo nos quiere hacer sentir como que estamos solos. Pero tú no estás solo. Dios está contigo. Amén. Sí. No tengas miedo. Creer solamente. Creer solamente. Mantente firme en lo que estás creyendo. No abandones lo que estás creyendo. No sueltes lo que estás creyendo. Sí, mi querido hermano. Jesús está contigo. Y ese Jesús, mi querido hermano, siempre, siempre te va a animar a que tú te mantengas firme lo que estás creyendo. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi querido hermano. Aunque el mundo diga que es verde y tú estás creyendo que es azul, mi querido hermano, Dios está creyendo azul contigo. Dios camina en lo que tú estás creyendo, mi querido hermano. Es importante de que nosotros nos reunamos. Es importante de que tú y yo tengamos Eucaristía, fraternidad con creyentes. Solo Dios sabe los contratiempos que tú tienes cada vez que hay un miércoles, un domingo o cada vez que hay un retiro. ¿Cuántos problemas, cuántas excusas, cuántas razones nos surgen para que tú no vengas? Y todo eso es estrategia del enemigo para que tú no te reúnas con creyentes. Porque sabes que, mi querido hermano, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de nosotros. La Biblia dice que cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pone de acuerdo con nosotros. Es necesario, mi querido hermano, que tú y yo estemos en estas reuniones. Hermanos, yo creo que todos estamos llamados, ¿verdad?, a tener ese tipo de experiencia con Dios. El secreto está en que tú y yo tengamos una relación con Él. Y esta relación comienza con nosotros siendo humildes o humillándonos. ¿En qué sentido? Reconociendo que necesitamos al Señor. Yo necesito reconocer que estoy enfermo para ser sanado, que ando perdido para que sea encontrado, que estoy mal para que Él me pueda ayudar, que lo necesito a Él para que Él pueda llegar donde mí. Sí, yo necesito reconocerlo a Él como mi Señor. Y luego, mi querido hermano, tener una relación con este Dios para poder crear confianza, para poder ejercer fe, para que yo pueda alcanzar su gloria, yo tengo que dar todos estos pasos. Pero todo comienza con yo dejando que Él sea mi Señor y mi Salvador. No importa cómo te encuentres, no importa nada. Incluso no importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que hiciste. No importa el error más grande que hayas cometido, porque más grande es el amor de Dios. Y si tú vienes a Él arrepentido de todo corazón, dice la Biblia que bueno y justo es Él para perdonarte. Él es un Dios que cree en las segundas oportunidades y hasta a veces exagera en eso, perdonándonos 70 veces 7. Y si no hubiese sido así, jamás hubiese entregado a su iglesia el poder de ministrar su misericordia en el sacramento de la reconciliación, donde tú puedes venir arrepentido y convertido y confesar tus pecados y comenzar una nueva vida. ¿Sabe por qué? No importa los errores que hayas cometido, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo llega a uno, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Déjate amar por Dios. Ábrele tu corazón y dile: entra a mi vida, Señor.
y le creo en ti, te acepto en mi vida como mi Señor. Dime, hazme nuevo, Señor. Arranca de mí todo lo que no es tuyo, todo lo que no sea de tu agrado, incluyendo las cosas que yo quizás no quiero soltar. Si no son tuyas, Señor, te doy permiso a que ordenes mi casa. Gracias, Señor. Dile, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te necesito, Jesús. Dile, ya no puedo vivir sin ti, Jesús. Dile, ya no quiero vivir sin ti. Todo entendimiento, tu misericordia, Señor, manifiesta hoy aquí. Acompaña tu palabra hoy con prodigios y señales. Que tu palabra no retorne a ti vacía. Manifiéstate hoy aquí, Señor. Sana al que está enfermo. Libera al que está atado. Líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Rompe las ataduras, las cadenas. Derriba mis murallas, Señor, que se caigan. Mueve mis montañas, Señor. Abre caminos donde no existen. Abre caminos donde no los hay, Señor. Siente el amor. Siente el poder de Dios. Siente la gloria de Dios. Gracias, Señor. Empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias porque Él es bueno. Dale gracias porque Él es misericordioso. Dale gracias por su amor. Dale gracias por tu liberación. Dale gracias por tu salvación. Dale gracias por tu sanación. Dale gracias por todo lo que tú crees que Dios hoy ha hecho en tu vida. Declárate sano, declárate bendecido. Declara la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hoy has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Toca a la persona que está a tu lado. Yo quiero que tú le des gracias a Dios por su vida. Dale gracias a Dios por lo que Dios hizo en él o en ella. Decláralo sano, declárala sana con tu acción de gracia. Dile gracias, Señor. Creemos, Dios, que hoy tú has obrado en la vida de este hermano o hermana que estoy tocando. Gracias, porque hoy tú has hecho todas las cosas nuevas. Sí, gracias. Gracias, Señor. Que cuando tú llegas, Señor, todo lo viejo pasa, Señor, y todo es hecho nuevo. Gracias, Padre amado, por obrar en mi vida, por obrar en su vida. Gracias, Señor, por todos los testimonios que sabemos que hoy tú le concedes a tu Hijo.